Eduardo. Hablando de Eduardo, Eduardo Esteban, tanto tiempo, ¿cómo estás, sí, mi querido amigo? Estás? Encantado de verte. Brillante prestidigitador. Yo veo que hiciste desaparecer los sándwiches de miga que había por acá. Se todo. Los llevaron con un proyecto de tango para otro lugar de la mesa. ¿Ah, sí? No me digas. Bueno, vamos, ¿qué juego nos tenés preparado para hoy? Bueno, recordemos que Eduardo Esteban nos deslumbraba muy habitualmente en Grandes Valores del Tango, ¿no? Haciendo unos juegos que realmente era una maravilla. Yo sé, vos fíjate, Aldana, estás paradita, sentadita ahí, y no vas a darte cuenta de nada, absolutamente de nada. Y si te das cuenta de algo, descubrís la trampa, decinos, ¿a que no? Quiero decir que aprovechar, sí, por supuesto, ya. Y quiero aprovechar esta oportunidad, sí, porque tres o cuatro de los grandes cartómagos jóvenes de la Argentina... ¿Cartómago te llamas? Sí, cartómago. Seguramente en alguna de las reuniones me han dicho, bueno... Yo cuando veía los programas de Grandes Valores del Tango, no veíamos mucha gente que hiciera naipes. Entonces le decíamos a nuestros padres, cuando yo sea grande me gustaría ser como esta persona. Tuve la suerte de compartir con ellos, de poder cambiar algunas fichas, y hoy son grandes prestidigitadores en la República Argentina. Pero claro, normalmente la gente siempre cree que la imagen de un tahúr puede ser la del bigote finito, la del moño, ¿no?, la del whisky y esa pinta de póker, ¿no es cierto? Sin embargo, uno de los más prestigiosos cartómagos del mundo, sí, se llamó Wenceslao Ciuró, un sacerdote de la Orden de los Salesianos. ¿No me diga, el cura? Un cura. Y él sentenció que los juegos basados en la habilidad no deberían fallar nunca, si no falla la habilidad misma, que no debería fallar jamás. Ante esa circunstancia dijo, es prácticamente un milagro si un juego de naipes sale como nosotros queremos, si creemos que somos nosotros los que hemos elegido a las cartas para jugar con ellas. Pero todo es posible si creemos que son las cartas las que nos han elegido a nosotros. Me volviste loco ya. Floreó las cartas en un congreso internacional. Con el discurso, Silvio, me volviste loco, ya, movida nomás. Y ahí nos dimos cuenta que ese sacerdote, sí, había roto la promesa del celibato, porque al decir de Pepe Carroll, tenía 52 amantes. Y cuando nos hizo el primer juego, algo quedó más en claro todavía. Ajá. No era la primera vez que hacía el amor con ellas. Aldana, te pido por favor que cortes por cualquier lugar, y es un gusto tenerla, la teníamos en brazos. Sí, la teníamos en brazos, sí. Te pido que cortes las cartas por cualquier lugar. Yo crezco, pero usted también crece. Bien, perfecto. Bien, en este lugar que hay un corte, vamos a sacar la carta que haya quedado al azar, ¿sí? En este caso, un 4 y un 6. Lo que vamos a hacer es sacar los otros 3 4 para completar las cuatro cartas, cuatro que componen la baraja, y vamos a sacar los cuatro seis, ¿sí?, para poder realizar este juego, a ver si el padre Wenceslao Ciuró realmente tenía razón, y era necesario saber si éramos nosotros los que elegíamos a las cartas para jugar con ellos, o eran ellas las que nos elegían a nosotros. Podíamos haber cortado por cualquiera de las 52 cartas, sí, claro, pero cortamos por un 4 y por un 6. Sí, sí. Aldana, te pido, por favor, ¿los 6 sobre los 4 o los 4 sobre los 6? Como vos prefieras. No lo pienses demasiado, Aldana. Los 6 sobre los 4. Y acá entonces sí, muy lentamente, vamos a corroborar, Silvio, estas 8 cartas. Un 6, 2, 6, 3, 6... 4, 6, sí, un 4, 2, 4, sí, 3, 4 y 4, 4. Clarísimo. Un 4 con los 3, 4 que lo acompañan, sí, sí, y por supuesto 3, 6 con el 6 que lo acompaña. Y acá sí, vamos a intentar el milagro, porque voy a cambiar el 6 al lugar del 4 y el 4 al lugar del 6. No te lo creo. Y sería increíble, no, no creo, Silvio, no, que tenga un 4, no, 2, 4 y 3, 4, pero claro. No solamente eso, ¿no? Podríamos cortar perfectamente las cartas y recortarlas cuantas veces queremos, sacar una, dos, tres cartas, sí, pasar el 6 al lugar de estas cartas. Increíblemente tengo un 6, 2, 6 y 3, 6. Pero bueno, podría sacar la carta que viene al azar, y en este caso un rey, y sería maravilloso. No, un rey. Dos reyes y tres reyes. Pero voy a dejar una carta, desconozco totalmente la identidad, y sí, te voy a pedir, Aldana, voy a pasar cartas a la mesa y que me digas alto en el momento en que vos quieras. ¿Alto? Bien, me podías haber dicho alto en cualquiera de todas estas cartas, claro, pero me dijiste alto en estas. Ay, ay, ay. Con estas cartas tenemos la única posibilidad de demostrar, Silvio, si somos nosotros los que hemos elegido a las cartas para jugar con ellas, o si ellas nos han elegido a nosotros, porque podíamos haber elegido estas,
o podíamos haber elegido estas. Aldana, te pido, por favor, que muestres la carta, que desconocemos totalmente la identidad. ¿Qué es? El as de picas sería maravilloso. Suficiente. Y esto demostraría que son las cartas las que me hicieron a nosotros para este programa. Si tengo el as de corazones, el as de diamantes y el as de tres. ¡No te puedo creer, es bárbaro! ¡Andan ahí! ¡Lo hicimos juntos! ¡Impresionante, viejo! Muchas gracias, Julio. ¡Qué buen juego! Wenceslao tenía 52 amantes, ¿y vos? No, con una me sobra. ¿Qué tal, Norma Gloria? ¿Cómo te va? La mujer de Gordo Esteban. Casi le saco la confesión, ¿viste? Pero no. Muchas gracias. El hombre de la cartomagia. Eduardo. Eduardo, querido, cuídate. Alberto Bianco está descubriendo talentos. Sí. Y parece que descubrió un prestidigitador, que es una especie de gallo. No, pollo. Veo los problemas. Pero más que pollo es un gallo. Pero acá hay algo que no me cierra. ¿Qué es lo que no te cierra? Lo veo injusto. Sí. Bianco trae ilusionistas. Es cierto. Vos traes cantores. Sí. Aldana, en cualquier momento, va a traer conductores. Cosa que no me gusta para nada. Tenemos que emparejar un poco. No, no me gusta, no me gusta. Bien, Silvio. Sí, bien, muy bien, gracias. ¿Qué tenés para hoy? Vos sabés que normalmente en toda actividad uno a veces canta el tango que a la gente no quiere a lo mejor siempre escuchar, pero que uno sí quiere escuchar. Ajá. Un artista pinta el cuadro que a lo mejor la gente no está dispuesta a ver, pero el artista lo quiere pintar. Sí, sí, y el ilusionista a veces tiene un truco que quiere hacer, aunque a veces la gente no quiera verlo. Y dijo un día Don Pelel en un espectáculo que estaba tocando su armónica, alguien le pidió Pájaro Campana. Ajá. Y él se dio vuelta y me dijo, ¿te das cuenta? 30 años estudiando un repertorio para que venga un señor a pedirme que toque lo que no sé tocar. Claro, entonces voy a hacer lo que me gusta a mí, que es lo que practicamos, más que un juego con cartas que se presenta para un espectáculo y estructurado. 52 cartas de póker. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a mezclar un poco las cartas. Y vamos también a cortarlas de manera tal que vamos a hacer otro corte también por aquí, de esta manera, otro corte por aquí, otro corte, para que todas las cartas estén perfectamente mezcladas. Entonces, Aldana, 52 cartas de póker. Te voy a pedir, por favor, que nombres una carta cualquiera, la que vos prefieras. As de corazones. As de corazones. El as de corazones, vi las cartas una sola vez. Silvio, el as de corazones tiene una particularidad. Cuando lo pide una dama, increíble. As de corazones. No, no. Pero claro. Impresionante. Estos no son los juegos que a la gente le gusta ver, sino aquellos juegos que nos gustan a nosotros, ¿sí? Ajá. Voy a cortar nuevamente y recortar las cartas. Sí. 52 cartas de póker, totalmente distintas. Y te pido, Aldana, que nombres una carta cualquiera, la que vos prefieras. As de picas. As de picas. As de picas es la carta que es ganadora. ¿Ah, sí? Porque es el las líder de la baraja de póker. ¿Sabes una cosa, Aldana? Te conozco desde chiquita, entonces te mereces este juego. Voy a cortar y recortar las cartas. ¿Cuántas letras tiene tu nombre? Seis. Seis, al solo conjuro de tu nombre. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Increíble, Aldana. El as de picas. Impresionante. Muy no bien. Siempre estos son los juegos que la gente quiere ver. Aldana, ¿querés nombrar otra carta cualquiera, la que vos prefieras? ¿As de diamantes? El as de diamantes. El as de diamantes, a ver, si intento, ¿cuántas oportunidades me darías para cortarlo? Dos. Bueno, no, yo no voy a hacer ni una ni dos. Voy a decir que está en el lugar número 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y no me puede fallar. 30. ¡Qué bárbaro! Pero, claro, muy bien. Te voy a pedir, por favor, Aldana, que cortes por cualquier lugar las cartas. Bien. Vamos a completar, no, no, un solo corte, no es tarot, esto es cartomagia. ¿Cuántas cartas querés que te dé? ¿Tres, cinco cartas? Cinco. Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Te pido, por favor, que las pongas frente a vos y que las mezcles porque yo quiero que mostrar que todas las cartas son totalmente diferentes. Absolutamente. ¿Sí? Sí, señor. Aldana, te pido que coloques las cartas frente a vos
porque yo te voy a pedir cada una de esas cartas, una por una, frente a vos y frente a tus ojos. No te puedo creer. ¿Está bien? Sí. ¿No? Tenés el rey de picas, ¿sí? Un rey negro, de picas, la K de picas. Ahí está. Ah. Tenés la J de diamantes. Que se ve acá. Sí, sí, sí. Tenés la J de diamantes. Tenés el 8 de tréboles, ¿sí? Perfecto, sí, el 8 de tréboles. Tenés el 10 de picas, ¿sí? El 10 de picas, sí, el 10 de picas. Y tenés el rey de corazones, ¿correcto? Increíble. Sí, perfecto, el rey de corazones, Silvio. ¿Y cómo hace? Increíble. Bueno, estos son los juegos que la gente no quiere ver, pero que a uno sí le gusta hacer. Aldana, te voy a pedir, por favor, que te cortes las cartas por cualquier lugar. Nuevamente, un solo corte. Perfecto. ¿Cómo querés que detecte la cantidad de cartas que cortaste? ¿Por el peso o por el ruido? Es indiferente. ¿Por el ruido? Por el ruido. A ver, Silvio, 27 cartas. No, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 cartas. Increíble, lo pueden aplaudir nuevamente. Aldana, voy a hacer lo siguiente. Espectacular. Voy a cortar y recortar las cartas nuevamente y te pido que hagas un corte por cualquier lugar, un poco menos si querés de las cartas. Bueno, estas son un poco más. Estas son un poco más. ¿Cómo querés que detecte la cantidad de cartas? ¿Por el peso o por el ruido? Son tantas que las voy a tratar de detectar por el ruido. 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Y ahora sí, Silvio, para terminar, como dije anteriormente, estos no son los juegos que la gente quiere ver, sino los que nos gusta hacer. Cuando uno sabe perfectamente que juega con el 4 de trébol, 2 de corazones, 7 de diamantes, 3 de trébol, 4 de corazones, 6 de diamantes, as de pica, 5 de corazones, 9 de pica, 2 de pica. Sigo, reina de corazones, 3 de diamantes, reina de trébol. ¿Sí? 8 de corazones, puedo seguir así. 6 de pica, 5 de pica, 9 de corazones, rey de trébol, 2 de diamantes, J de corazones, 3 de pica, 8 de pica, ¿puedo seguir? Sí, claro. 6 de corazones, ¿sí? 10 de trébol, ¿sí? 5 de diamantes, rey de diamantes, y así podríamos seguir con las 52 cartas de póker. Porque estos no son los juegos que la gente quiere ver, son los juegos que a mí me gustan. ¿Vos sos mago, en serio? ¡Qué felicitación! Muchas gracias, Silvio. Bien fuerte el aplauso. Eduardo Esteban, un fenómeno realmente. Muy bien, yo te felicito. Y hablando de fenómenos, vamos a presentar ahora a un chiquilín. Compañía de Seguros El Surco, Belgrano 552, teléfono 43-43-1161. Señor Eduardo Esteban, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Silvio? Bien, encantado de verte. Igualmente. Loco todavía con la semana pasada, ¿eh? Sí. Es cuando empezás muy, a sacar y, es muy difícil y a cantar después, cada una de las cartas después de haber revelado 40 Bianco veces. Lo que pasa es que siempre amenaza con traer un mago, es para milanar a los rivales. Ah. Pero vos deberías dejarlo que se dé el gusto. Tendrías que dejarlo conducir. A ver cuánto dura, sí. No. Sí, lo mejor que podés hacer es no retenerlo en es su pasión. Una ráfaga que aparece enseguida, se lo lleva el viento. Muy bien, Silvio, encantado de compartir este momento. Y esto es un homenaje a un ilusionista español, de muy poca técnica, pero de una gran creatividad. Y él, en una determinada oportunidad, presentó un cuadro donde hay una mano dibujando a la otra, simplemente para explicar que podía ser factible que una carta elegida pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. Y en una oportunidad, Einstein, ante sus alumnos, dijo: lo que no se puede explicar ni con la filosofía ni con la ciencia, se puede explicar con un truco. Claro. Entonces, tengo 52 cartas de póker, totalmente, diferentes. Vamos a mezclar un poco estas cartas, ¿sí? Y también las vamos a cortar y recortar. Y voy a sacar una carta cualquiera, que vamos a dejar aquí. Muy bien. En este lugar. Y sí, voy a jugar con un joker, dos jokers, tres jokers y cuatro jokers, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dar a elegir una carta, por favor. Quiero que toques una carta cualquiera, la que vos prefieras. Bien. Esta carta. El resto del mazo no juega más. Te voy a pedir, por favor, esta carta, que la vea bien la cámara, que hagas una firma en la cara de ese naipe, porque vamos a tratar de comprobar, dentro de lo que la magia implica como arte,
que existen tres o cuatro efectos fundamentales: la aparición, la desaparición, la transformación y la predicción. Lo que no se puede lograr es que una carta elegida pueda estar en dos lugares al mismo tiempo. Tengo un joker, dos jokers, tres jokers y cuatro jokers. Mm. Claramente, Silvio, sí. El 5 de diamante, que sí. Es la carta elegida. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a corroborarlo más lentamente todavía. Un joker, dos jokers, obviamente la carta elegida, tres jokers y cuatro jokers. Claro, pero esto es en este momento. Sí. Porque hace un instante las cosas no eran así. ¿Ah, no? Hace un instante yo solamente tenía cuatro cartas. Y ahora también. ¿Sí? Y que eran exactamente un joker, dos jokers, tres jokers y cuatro jokers. Voy a mostrar claramente cada una de estas cartas. Un joker que voy a colocar aquí, el otro joker que voy a colocar aquí, y estas cartas. Quiero que veas perfectamente que hay una carta que dejamos desde un principio. Y tengo un joker, una carta y obviamente otro joker. Y si acá solamente tengo dos jokers, sí. Esta carta que está aquí va sí. A corroborar lo que decía Einstein. Lo que no se puede explicar con filosofía, se puede explicar con un truco. Una carta elegida estuvo en dos lugares al mismo tiempo. ¡No! ¡Impresionante! Muchas gracias, Silvio. Pero escuchame, yo la vi, estaba acá la carta. Sí, yo también la vi. Porque y la yo... que firmó la señorita estaba allá. Y debo convencerme a mí mismo, si no, no puedo pero convencer sos bueno, a nadie. En serio, che. Te agradezco mucho. Che, bien fuerte el aplauso. Esto es para Bianco. Maravilloso. Muchas gracias, Silvio. Felicitaciones, Eduardo Esteban. Esta fue la presentación de Compañía de Seguros El Surco, Belgrano 552, teléfono. Pozo Mayor de Buenos Aires. ¿Qué tal? Entra el Pozo Mayor de Buenos Aires porque sos capaz de hacer trampa con las cartas, ¿no? Sí, totalmente. Señores, Eduardo Esteban. Muchas gracias. Me volvés loco, ¿eh? Bueno. No pero... te puedo descubrir ni una trampa, viejo. Está bien, el día que me la descubras, sí. El que menos pierde soy yo. Es filosófico el tema. Ah, porque ¿sí? Vas a perder vos la ilusión y yo, lo máximo, el prestigio. Ah. Vos sabés que entonces hablando no me voy a de... ocupar en buscarla no. De trampa, de ninguna hablando manera. Hablando de trampas... Sí. El más grande experto en naipe que haya pisado de la tierra se llamó Dai Vernon. El más grande de todos los maestros de todos los tiempos. Y era un hombre permanente de consulta porque era muy abierto también a los alumnos y también a los grandes profesionales que trabajaban por el mundo. Sí, sí. Y cada vez que alguien tenía una idea para un juego, él le decía, maestro, necesito resolver esta situación. Ajá. Y exactamente a los 10 segundos Dai Vernon decía, se me acaba de ocurrir algo. Ajá. En una oportunidad, él estaba jugando con sus alumnos un juego que a él le gustaba mucho, que era el pase inglés. Ajá. Y estaba jugando con los dados, y cuando terminaron de jugar, uno de los alumnos le dijo, maestro, ¿sabe qué? No hay rutinas en la magia de dados. Dijo, tenés razón. Dijo, pero, ¿saben qué? Denme 10 segundos, porque a lo mejor se me puede ocurrir algo. Esta rutina quedó en un manuscrito y fue publicada después de 20 años. Él jugaba con dos dados y él decía que arrojando los dados con la mano izquierda, obviamente tenía un puntaje, pero si arrojaba los dados con la mano derecha, obviamente tenía otro puntaje. Él decía, tomo un dado en la mano izquierda y el otro dado lo guardo en el bolsillo. Sí. Y es increíble, decía Dai Vernon, ¿cómo es posible que pueda tener uno y dos dados? No. Pero claro, no. Él tomaba uno de los dados y sí. Dos de los dados a la mano izquierda y decían, recuerde perfectamente que tengo un dado que yo guardé recién en el bolsillo. Sí, claro. Por eso, decía Dai Vernon, se puede justificar que en la mano tenga siempre uno, dos y tres. Pero dijo, si tomo nuevamente un dado y dos dados en la mano izquierda y el tercer dado lo guardo en el bolsillo, Silvio, decía Dai Vernon, es prácticamente imposible que yo pueda tener un dado, dos dados y tres dados. Pero claro, siguiendo con esta rutina que ahora está en un manuscrito, él tomaba dos dados de la mesa y los pasaba a la mano derecha y un dado lo guardaba en el bolsillo de la mano izquierda. Y decía Dai Vernon, ¿cómo es posible que tenga un dado, dos? Bueno, no sé si a esto se le puede llamar tres. Pero claro, qué bárbaro, quiero que sepan que esta rutina quedó en un manuscrito porque él tomaba el dado pequeño
lo guardaba en la mano izquierda, tomaba un dado grande y también lo guardaba en la mano izquierda, y un tercer dado que también guardaba en la mano izquierda. Ahora, te voy a pedir, por favor, Aldana, que lo impulses para adentro con el dedo para que esto quede bien, bien, bien en claro. Porque el maestro de Ibernu dijo, si yo saco un dado grande y un dado pequeño, ¿de qué tamaño es el dado que me queda en la mano? Seguramente grande, ¿no? Pero él dijo, nunca hubieran imaginado uno tan grande. No. Algún día me lo tiene que explicar. Sí, algún día, cómo no. No quiero perder la ilusión. Sí. ¿Y de dónde salió el grandote ese? Sí, los dados salen. Esta es la rutina que da Ibernu. Los tres eran iguales. Esta es la primera rutina de dados que el maestro David Borno le dio al mundo del ilusionismo. Te iba a dar la mano, pero tengo que te quede con mis dedos. No, no hay ningún problema, Silvio. Solamente hago trampas con los dados. Felicitaciones, Eduardo Esteban. Maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso. Te agradezco. Me volvés crazy. Mis queridos amigos... Contame el secreto. Quiero lucirme con mis amigos, sacar la carta, mirá lo que se hace. No, en todo caso, alguna vez te voy a enseñar algún juego para que hagas. ¿Me vas a enseñar, de verdad? Sí, pero no voy a confesar secretos. Los ilusionistas tenemos más secretos con los naipes que en nuestra propia vida. Uh-huh. Esa es la realidad. Perdón, ¿les dije que es Eduardo Esteban? Eduardo Esteban. Muchas gracias. Este hombre que nos vuelve locos todas las semanas, hace cada juego que yo me digo... Y me dicen, pero vos estás al lado, no te vas a dar cuenta. Y no me doy cuenta, y no me quieren creer que no me doy cuenta dónde está la trampa. Pienso que lo que querrás decir es que pasa más por mi arte que porque vos no te das cuenta. Bueno, por supuesto, no me doy cuenta por tu arte, justamente. Estamos haciendo un juego de palabras, ¿no? Sí, seguramente. Pero vos sabés que, sí... Hacé un juego de naipes. Un juego de naipes, pero los naipes también muchas veces tienen que ver con las palabras. A ver. En una oportunidad, tengo 52 cartas de póker totalmente diferentes... Me encontré con una gitana por el barrio de Once. Ajá. Y leyéndome la mano me contó que un hombre, tratando de alcanzar la cumbre más alta, cayó al vacío en el medio de la noche. Uh-huh. Y le pidió a Dios que le diera una ayuda y Dios le dijo, cortá la cuerda. Y el hombre no lo hizo. Obviamente, el amanecer lo sorprendió muerto y congelado a medio metro del suelo. Cuando me estaba leyendo en la mano me dijo, si querés que un juego de naipes sea milagroso, tenés que dar a mezclar las cartas. Y yo pensé lo que ese hombre pensó. Pero no quiero que el amanecer de esta noche me sorprenda muerto y congelado a medio metro del suelo. En algún momento voy a ir a dar a mezclar las cartas. Tengo 52 cartas diferentes. Yo voy a ir pasando cartas para que en un momento en el que ustedes quieran, me digan alto, por favor. Cuando ustedes quieran. Ah, cuando lo quieran. Perfecto. Cuando vos quieras. Bien. De todas estas cartas, Silvio, yo conozco la identidad, pero no conozco la identidad de la carta que viene. Sí, claro. Entonces te voy a pedir, por favor, Aldana, que gires cara arriba esa carta y que le hagas una firma bien grande y bien legible, pero mientras tanto yo me voy a dar vuelta. Y después que hayas terminado de firmarla, te pido, por favor, que la coloques nuevamente boca abajo. Mientras tanto, Silvio, te quiero decir que la gitana me dijo que para que un juego de naipes sea milagroso, yo debería dar a mezclar las cartas, porque si es el destino, está escrito en la palma de mi mano. Y debería hacerlo para que no me sorprenda el amanecer muerto y congelado a medio metro del suelo. Silvio, una carta firmada que desconozco la identidad, y yo lo que voy a hacer es perder esa carta en el mazo de naipes. Claro. Pero esto es lo que yo haría en cualquier otro momento de mi vida de ilusionista antes de conocer a la gitana. Ajá. Lo que voy a hacer en este momento es darte las cartas para que vos mismo coloques la carta dentro del mazo de naipes. ¿Está ahí? Sí. Y ahora sí, que mezcles las cartas. Por favor, la carta la mostraste a la cámara. Pero vas a perder, la muchacho. La vamos a mostrar claramente para que se vea. Silvio, quiero que pierdas esa carta. ¿La pongo en cualquier lugar? ¿Sí? Sí. Y ahora te pido, por favor, que mezcles las cartas. Ah, si vos sacás esto, porque sos mago en serio. Hijo. Bueno, si pretendo que un juego de naipes sea milagroso, como me dijo la gitana, y que el amanecer no me sorprenda muerto y congelado a medio metro del suelo, si lo logramos, entonces hacer un milagro. Lo que tengo que hacer es mezclar las cartas. Mirá, vos sabés que le venía a este truco yo particularmente con mucha fe, ¿no? Pero me estás hablando de una manera de que no me va a salir, que me parece que voy a desistir de este juego y voy a dejar los naipes aparte, porque
No estoy tan convencido de que tenga que cortar esa cuerda. Pero si me jacto de ser un ilusionista y creer en las cosas que marca el destino, voy a tomar el mazo de naipes perfectamente cerrado, sí. Lo voy a colocar en la palma de mi mano, sí. Y si esto está escrito, sí. La carta elegida será la carta firmada. No. El 5 de corazones. No puede ser, viejo. Pero fue, era el destino. Pero señores, yo la puse en el medio y mezclé. Y él le hace aparecer no sé por dónde. No pretenderás que confiese esto. No, por línea privada me lo contás, por sí, favor. En algún momento, si me lo pide tu mamá. Felicitaciones, Eduardo Esteban, sos un fenómeno realmente. Te agradezco de todo. Señor director, este fue un auspicio de Omin.